Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre los antiinflamatorios y los analgésicos. Vean que todos nosotros hemos experimentado algún tipo de dolor en nuestras vidas. En realidad el dolor es una de las causas principales por las cuales acudimos al médico. Pero los mecanismos por los cuales se genera este dolor, ¿son los mismos? No necesariamente. Y ahí radica la diferencia en usar un antiinflamatorio, como la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, o un analgésico, como tal vez el paracetamol, o pues alguno más fuerte, como el tramadol o la morfina. Vean ustedes que un dolor causado por la inflamación, porque por ejemplo me pateé, me caí, me doblé la pierna, va a generar una reacción inflamatoria local que usualmente se acompaña de dolor, calor, rubor, es decir, que se pone roja la zona inflamada, y tumor, es decir, se hincha la zona. En ese sentido, esa inflamación hace que nos duela y para disminuir ese dolor tomo un antiinflamatorio. Ahora, si tengo un dolor tipo una cefalea, una migraña o un dolor tal vez de origen nervioso, un analgésico puede ser mucho mejor. Usualmente estos analgésicos actúan a nivel central, es decir, es como que actúan en el cerebro y el dolor, si bien la causa no se trata, pues nosotros manejamos el dolor desde el sistema nervioso central. De ahí, pues cada uno de nosotros podrá entender que cuando va a una farmacia y compra medicamentos de venta libre, tendrá que entender que algunos causan alergia y que siempre debemos tener supervisión de nuestro médico de cabecera. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.